Se dice que la confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. La confianza en el matrimonio se construye en un proceso mutuo. Aunque puede aparecer desde el principio de una relación, en general se adquiere con el tiempo, a medida que ambas personas, con su comportamiento, la van generando, hasta que se convierte en algo habitual y fluye con naturalidad. La lealtad, en cambio, es el fruto de la confianza. Quien quebranta la lealtad y la confianza las pierde para siempre. Pero además, la lealtad se basa en el respeto y el respeto es fruto del amor. Muy buenos días, familias televidentes. Este es su programa, La Familia Imagen de Dios. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder entrar a sus hogares y compartirles esta serie de temas que hemos venido reflexionando y que pues se transmiten gracias a este gentil patrocinio que la dirección de Canal 12 hace pues para este programa y pues para cada uno de nosotros, quienes nos abrimos a la escucha de la palabra del Señor a través de estos mensajes. Esta mañana nos acompaña María Ofelia Barbosa de la Pastoral Familiar de la Sagrada Familia de Nazaret, de la parroquia San Francisco Javier de Ciudad Sandino. Con ella vamos a reflexionar sobre el tema de la confianza y la lealtad. Buenos días, María Ofelia. Queremos pues comenzar quizás haciendo algunas valoraciones iniciales sobre el tema de la confianza y sobre el tema de la lealtad, dos valores que vuelven nuevamente a ponerse uno a la par del otro para ayudarnos a iluminarnos, ¿no? Sobre dónde fallamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos quizás tropezando con estos valores? Buenos días, María Ofelia. Entonces, ¿qué podemos decir de de estas dos virtudes, de estos dos valores? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme al programa. Realmente el tema de la confianza y la lealtad son dos valores sumamente actuales, ¿verdad? Hoy día es supremamente importante saber qué entendemos por la confianza. Sí. Y tal vez valdría la pena preguntarnos cómo nos sentimos cuando estamos en una relación de confianza. ¿Cómo se siente usted, don Carlos, cuando está en una relación de confianza? Pues yo creo que uno es capaz de abrirse, ¿no? Abrir el corazón, o sea, como dicen, desnudar nuestra realidad, ¿verdad? Ante las cosas que estamos compartiendo. Creo que eso es vital cuando hay confianza. Entonces, preguntarnos cómo nos sentimos cuando estamos en una relación de confianza nos ayuda a entender en realidad qué es lo que deberíamos estar estimulando, ¿no? En nuestra familia, en nuestras relaciones, como usted decía, no solamente de la relación conyugal, la relación de pareja, sino también en todos los ámbitos, ¿verdad?, de nuestra vida. La confianza tiene que ver con la seguridad, ¿no? O sea, yo me siento en una relación de confianza como que estoy en mi hogar, con Claro. una sensación de calidez, Sí. con una sensación de que yo sé realmente qué esperar de esa persona con la que estoy dentro de esa relación. Lo contrario de la confianza sería la desconfianza. Claro. La desconfianza me genera sentimientos de incertidumbre, sentimientos de inseguridad, angustia quizás, y pues ese estado mental y emocional de incomodidad, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, lo que nosotros queremos para realmente tener una relación íntima y profunda con las personas es generar confianza, ¿no? Contrario a este sentimiento de desconfianza. La lealtad, en todo caso, tiene que ver más bien con la fidelidad, ¿no? Tiene que ver más bien con ese saber qué esperar de la Claro. persona. Con ese, de alguna manera, yo estoy consciente que no doy la espalda cuando soy leal en una relación. Estoy ahí en las buenas y en las malas. Cuando nosotros fomentamos un entorno de confianza, indudablemente que favorecemos también la lealtad. Porque, por ejemplo, hablando del entorno de familia, cuando creamos este entorno de confianza, nuestros hijos interiorizan esos valores y esos principios y son leales a ellos, porque reconocen conscientemente
que le ayudan en la construcción de ellos mismos como personas. Claro. ¿Verdad? Entonces, es fundamental, estos dos valores van a la par. Mm. Y creando un entorno de confianza también favorecemos la libertad. Ahora, uno dice, esto es de la vida diaria. Generalmente decimos a veces el hombre es más dado a la infidelidad, a la falta de la lealtad, y esto presupone para muchos relaciones que uno dice esto va a terminar pronto. Pues, o sea, cuando no hay lealtad, cuando no hay fidelidad, cuando la confianza se rompe en el vínculo, vamos, de la relación mínima, la básica que tenemos quizás con nuestro cónyuge, pero lo vemos también en el plano laboral, uh-huh, en el plano profesional, ¿verdad? Porque son diferentes, es un comportamiento idéntico, pero lógicamente con fines distintos. Vamos, el fin de la pareja es realizar un camino donde la confianza va a ser determinante para la vida conyugal. Pero en la vida laboral, a lo mejor un contacto laboral que va a tener una duración de 2-3 meses y terminamos las relaciones laborales y se acabó. Pero entonces, ¿qué aspectos de esta relación conyugal son los que hoy están siendo como porosos, como que se están ayudando a que esto no esté bien sustentado? Pues? Sí. Bueno, yo creo que primero hablar como de dos aspectos que son clave en toda relación para favorecer la confianza. Tiene que ver en principio con la comunicación. Claro. O sea, la comunicación es clave, es fundamental, es básica para crear una relación de confianza. Sí. Si yo, por ejemplo, sé escuchar al otro, sé acercarme, entender sus necesidades, dejo que se exprese, igualmente reconozco mis propias necesidades, me expreso y soy capaz de manifestarlas con sinceridad en un entorno de confianza, pues, ¿verdad? Claro. De apertura, yo creo que eso es clave para no solo crear, sino para mantener esa confianza. Entonces la comunicación es fundamental en todos los ámbitos. A veces nos movemos por percepciones, ¿verdad? Y que creo, que hizo, porque tal cosa, claro, ¿verdad? Y muchas veces nos hacemos fantasmas en la cabeza. Entonces siempre es importante contrastar lo que nosotros pensamos, sentimos, percibimos dentro de cualquier relación, ya sea conyugal, ya sea familiar, ya sea en el ámbito laboral. Es importantísimo comunicarse abiertamente. El otro aspecto es la integridad. Okay. El ser coherente con lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago en todos los ambientes de mi vida, ¿verdad? O sea, que cuando uno sabe que independientemente de dónde esté Don Carlos, es Don Carlos, claro, en todo momento, ¿verdad? O sea, así, ya sea en su relación familiar, en su relación con su esposa, en la relación con sus compañeros de trabajo, claro, eso es, tiene que ver con la integridad y eso es fundamental para la confianza. Cualquier cosa que atente contra esto, yo creo que realmente rompe la confianza, y la confianza, pues hay que decirlo, se construye. Así se es. Crea, o sea, yo me hago acreedor de confianza en la medida que yo muestro consistencia, ¿verdad? En mi comportamiento, en mi forma de ser, en lo que hago y me comunico abiertamente. Si eso se pierde, si en algún momento se rompe, que se puede romper porque a veces cometemos errores, ¿verdad? Claro. Es importantísimo inmediatamente detenerse y revisar. Por ejemplo, en la relación conyugal, cuando empiezan algunos problemitas de comunicación o empiezo yo a dudar, ¿verdad? Es importantísimo en ese instante parar. Okay. Porque si no paramos en ese instante, pues la cosa va escalando. Claro. Y entonces nos podemos incluso hasta volver un poco obsesivos, revisando celulares, correos, revisando las pertenencias personales de la pareja, etc. Y eso pues va creando una brecha cada vez más grande. Entonces, yo señalaría como estos dos aspectos clave en cualquier tipo de relación. Ahora, hablando específicamente de la pareja como tal, creo que también una de las primeras cosas es revisar cómo estoy yo con mi autoconfianza. Porque muchas veces algunos de los problemas que se generan
tienen que ver con que yo no confío en mí misma y no me doy cuenta. Claro. Es decir, quizás, por ejemplo, tengo algunos miedos, algunos temores al abandono, tengo algunas tendencias a crear dependencia dentro de la relación y entonces proyecto todos esos miedos, esos temores dentro de la relación, ¿verdad? Y eso, pues a veces es muy complicado y es bueno, mientras más saludables y más sanos estemos, esos vínculos van a ser más seguros. Lo otro, como ya decía, ¿verdad? La comunicación, el ser íntegro es fundamental. Y si se rompió en algún momento ese vínculo, esa confianza, pues saber detenerse, perdonarse y perdonar. Claro. Que es un proceso y que no es tan fácil. Claro. Pero si hay voluntad de mantener la relación, entonces se trabaja. Eso hablando de la relación conyugal. Claro. Ahora, hay elementos que quizás los vamos a abordar ahora en el segundo segmento, en la segunda parte, que tienen que ver ahora aterrizados ya más a esto de del vínculo. Porque decimos, a veces construir la confianza, ¿verdad? Es un proceso que es un camino largo. Y restituirse ya después de que ha habido una ruptura, tuvimos ese tropiezo, fallamos. ¿Cómo se puede hacer en ese camino para tratar de restaurarnos ahí en la confianza? ¿Y cómo hacer quizás que las personas, que el cónyuge nos ayude en este proceso de recuperar esa confianza? Porque muchas relaciones terminan precisamente porque dicen, ya no tengo confianza, no me fuiste fiel, lo hiciste una vez, lo hiciste dos veces, pero también conocemos de experiencias en donde han sido dos o tres oportunidades y esa tercera fue decisiva. Porque a lo mejor esa segunda, o esa primera y esa segunda oportunidad no fueron suficientes, pero sí esa tercera fue determinante para poder hacer el cambio que se esperaba y decir, sí, puedo volver a confiar en vos, puedo creer que sos una persona leal y que se puede hacer mucho, ¿verdad? Yo creo, don Carlos, que es importante ir a la profundidad, ¿verdad? Porque, a ver, no es justificable una infidelidad, no es justificable un engaño, una mentira, pero cuando hay voluntad en la pareja de mantener la relación, pues es importante detenerse, ¿no? Y mirar más allá, no para justificar, sino para intentar entender cuál fue la causa, qué es lo que pasó, qué es lo que de alguna manera abrió la puerta, digamos. ¿Verdad? Aunque cada quien es libre de sus decisiones y cada quien, independientemente de que la puerta esté abierta, claro. Sí, puede decir no. Pero si ya que lo hizo, en todo caso, y se quiere mantener la relación, en todo caso, pues ir a la profundidad, creo yo que es importante. Quizás en esa tercera ocasión se fue más a la profundidad y ya no solamente se mira una parte de la situación, ¿verdad? El que cometió el error más evidente, el que falló, sino también cuánta agua, como decimos en buen nicaragüense, había pasado debajo del puente antes. Es decir, que había socavado la confianza dentro de esa relación, que había socavado la capacidad de sentarse y dialogar acerca de lo que no me está haciendo sentir bien, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que es clave ir al fondo de las cosas. Bien, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, sobre qué podemos seguir haciendo para trabajar en estos dos valores importantes como la confianza y la lealtad. Permanezca usted en sintonía de la señal de Canal 12. Bendecido Señor, la mía también. Continuamos con su programa La Familia Imagen de Dios, abordando esta mañana el tema de la confianza y la lealtad. Nos acompaña nuestra hermana María Ofelia Barbosa, de la Pastoral Familiar de Familias de Nazaret, de la Parroquia San Francisco Javier de Ciudad Sandino. Recapitulando un poco, ¿verdad?, sobre lo que hemos tratado en el primer segmento, viendo algunos aspectos que dificultan la práctica del valor de la confianza y la lealtad como dos valores que caminan de la mano, ¿verdad? Uno acompañando al otro en esta práctica que
debería ser un acto diario en nuestro, en nuestra vida, decimos personal, comunitaria, profesional, ya no digamos la conyugal. Pero ahora queremos ver un poco el enfoque de las cosas que podemos hacer desde el seno de la familia, cómo podemos mejorar, cómo podemos ir haciendo un camino armonioso, porque yo creo que la lealtad y la confianza generan armonía, son generadores de armonía, ¿verdad? Yo confío en la medida que la otra persona se sincera en sus actos, en sus acciones y en la manera en cómo también nosotros correspondemos a esos actos, porque yo creo que uno de los gestos más importantes que podemos hacer como persona es corresponder. Yo creo que la persona que es correspondida también se siente bien, o sea, es hacer sentir bien a la otra persona, y sobre todo cuando esto ocurre en el ámbito en el ámbito conyugal, pues la relación de esposos se enriquece, ¿verdad? ¿Qué podemos entonces, María Ofelia, detener así como la propuesta de estas cosas que podemos ir haciendo en el camino para ir mejorando en estos dos valores? Bueno, dentro del seno de la familia, una cosa muy importante, una vez más, empezar por nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nuestros hijos nos ven, nos observan todo el tiempo. Y ellos realmente aprenden más de lo que nos ven hacer que de lo que les decimos. Ah, sí. Claro que cuando nuestro ejemplo va acompañado a la palabra, todavía es mucho más fuerte. Sí. Pero si esa palabra y realmente lo que hacemos no van en coherencia, no están en consonancia, entonces definitivamente que se pierde la confianza. O sea, es muy importante que nosotros seamos ejemplos de todo aquello que queremos ver en nuestros hijos. Si queremos ver realmente cualquier valor que queramos ver en ellos, lo primero que tenemos que hacer es vivirlo. Sí. Porque los valores se aprenden en la vivencia, no se aprenden únicamente por el discurso, por la palabra. Entonces yo creo que eso es como lo primero. Ocurre muchas veces que los padres dicen, es que mi hijo no habla, le tengo que estar sacando las cosas con cuchara, me cuesta que me diga las cosas, no compartimos, etc. Y lo que sucede es que yo llego y lo que hago es un interrogatorio. Entonces, de esa manera, por ejemplo, no se fomenta la comunicación. Si yo quiero ver el valor de la comunicación presente en mi familia. En todo caso, yo tengo que ser ejemplo de compartir, ¿no? O sea, yo llego, comparto cómo he pasado mi día, qué he hecho, cómo me he sentido. A la vez voy ayudando a mis hijos a ser empáticos, porque ellos van entendiendo que yo también soy un ser humano que tiene días buenos y días malos. Claro. Y se van sintiendo más en la libertad, en la espontaneidad de poder compartir también ellos su vivencia. Claro. Podemos invitar ya en ese seno, ¿no? Donde se ha roto el hielo, a que ellos también pues nos compartan un poco, y a veces ni siquiera es necesario porque ellos lo hacen de manera espontánea. Entonces eso es en principio muy importante, el estar consciente que cualquier cosa que querramos ver en ellos, primero lo tenemos que ejemplificar nosotros. Es fatal cuando, por ejemplo, les decimos, mira, fíjate en mi ejemplo, no hagas estas cosas que yo hice o que hago. Claro. Peor aún, a veces puedo tomar ejemplos del pasado porque yo tal vez he mejorado mi vida y he aprendido, eso pues está bien, pero cuando lo sigo haciendo y lo que quiero es que mi hijo no lo haga, pues es muy contradictorio. Entonces esa es una primera cosa. Otra cosa que yo creo que es muy importante para favorecer la confianza es la empatía. Okay. La empatía, el hecho de poder entender primero las situaciones, comprender las causas, las razones que hay detrás de cada una de las situaciones que se viven, porque ocurre que, por ejemplo, cuando nos llega una nota de queja del colegio, una mala calificación, o nos dice nuestro hijo que perdió alguna asignatura, etcétera, o se metió en problemas de otro tipo, como alcohol, drogas, cigarrillos, etcétera, pues a veces nos sentimos tan frustrados, tan angustiados, con tanto miedo, que en realidad lo expresamos como rabia, ¿verdad? Sí. Y explotamos y no sabemos qué hacer, etcétera. Y en realidad en ese momento no pensamos muy bien cómo vamos a actuar muchas veces, y es importantísimo detenerse para saber realmente qué yo quiero lograr, o sea, porque dependiendo de lo que quiero lograr, así tienen que ser mis acciones, así tengo que actuar. Hay un autor que se llama Stephen Covey, que él dice, a veces como padres de familia
por ganar una batalla perdemos la guerra. Y eso es realmente lo que ocurre, porque nos metemos, ¿verdad?, en esa batalla hasta que generamos muchas veces miedo, angustia, temor, resentimiento en nuestros hijos y perdemos la guerra. Claro. Entonces perdemos todo el terreno con nuestros hijos. Tenemos que ser muy estratégicos en todo caso y saber ver un poquito más allá, tratar de entender qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades de mi hijo, cómo, de qué manera yo le puedo ayudar, si a lo mejor ha fallado en las clases, quizás necesita que yo esté más cerca y que no solamente me entere de cómo va en el colegio cuando recibo el boletín, ¿verdad? Sino que esté más pendiente de sus cosas, de sus necesidades. Y eso, pues, lógicamente, vamos a tener, actuando de esa manera, vamos a tener resultados muy distintos. Entonces, actuar con empatía. Lo otro que creo yo que es muy importante es fomentar entornos, fomentar actividades y tiempo de calidad. Claro. Y fíjese, o sea, hablamos muchas veces que es tiempo de calidad y no cantidad, pero yo creo que muchas veces también es cantidad, dependiendo de la situación. Nosotros tenemos que saber cómo están nuestros hijos y pues muchas veces se da, ¿verdad?, que los padres por X o Y razón pasamos largas jornadas fuera de la casa y no nos enteramos lo que pasa con nuestros hijos. Y hoy tenemos que saber que hay un entorno de riesgo realmente para ellos. Es altísimo. Y antes todas las instituciones sociales, toda la sociedad entera de alguna manera apoyaba el trabajo que la familia hace. Fortalecer los principios y los valores que la familia quiere estimular. Pero hoy día es completamente diferente. Pareciera que la familia está muy sola en este querer educar a los hijos en principios y valores. Entonces, no los dejemos solos, porque ellos están en riesgo en la calle, están en riesgo cuando los dejamos solos en el internet, están en riesgo cuando los dejamos mucho tiempo solos también en la casa. Entonces, el saber estar cerca de ellos y compartir, tener espacios, incluso si es posible, personales, particulares, con cada uno de ellos, eso es sumamente importante. Y lo otro es construir confianza en lo cotidiano. Claro. Porque a veces no necesariamente, tal vez esté ausente durante toda la semana y solo el fin de semana, entonces. Y realmente no, o sea, yo puedo compartir pequeños espacios muy informales con ellos para crear confianza. O sea, las comidas, por ejemplo, que llego y me la acuesto en la cama a mi hijo, a mi hija, que de pronto escucharon una canción y están compartiendo ellos un video, una canción o lo que sea, y aprovechamos ese momento. Claro. O vemos una película y dialogamos sobre la película. Ayudarles a crear criterios a ellos es muy importante para que ellos sepan también cómo conducirse, ¿no?, en determinados momentos y sepan filtrar, porque hoy día no hay filtro. La información llega totalmente a ellos sin filtro. Cruda, bien. Exacto, y son personas que están en proceso de crecimiento y de maduración. ¿Qué nos compartís entonces en tu mensaje final, tus recomendaciones últimas para el final de este programa? Sí, bueno, quisiera solo retomar un poquito de esto último que hablaba don Carlos en cuanto a la calidad, ¿verdad?, y la espontaneidad en ese sentido. Yo creo que sí, yo comparo mucho y no sé por qué al pensar en la palabra calidad pienso inmediatamente en calidez. Claro. ¿Verdad? En calidez, y yo creo que es eso, es crear ese entorno agradable, cálido, armónico en el lugar, que no quiere decir que no va a haber conflicto, ¿verdad? Claro. Que no va a haber dificultades, pero la manera en la que se atienden y se resuelven es muy importante. Entonces, ese tiempo de calidad, alguno se puede, por ejemplo, yo puedo decir, lo pongo en mi agenda y decir, este día voy a apartar este tiempo para ir a jugar fútbol con mi hijo. Claro. O para ir a ver una película o lo que sea, ¿verdad? Pero lo que más va a marcar definitivamente es lo que viven todos los días. Claro. Y el clima que se crea en el hogar es una de las cosas que más educa o deseduca. Claro. ¿Verdad? Porque si yo estoy en un ambiente completamente tenso, es imposible que haya una relación de confianza. Así es. Entonces, dentro de un mensaje final que yo quisiera compartir, creo yo que es fundamental, ¿verdad?, que haya un proyecto de familia, que yo esté clara y claro con mi esposo, con mi pareja, o con las personas que seamos parte de la familia, cuál es ese proyecto de familia que yo quiero, ¿verdad? Okay. Y según, en nuestro caso, como cristianos,
lógicamente según el proyecto de Dios, claro, ¿verdad? Para la familia. Entonces, ¿cuál es ese proyecto de familia? Porque dependiendo de ese proyecto de familia que yo tenga, así voy a crear las condiciones. Yo no puedo querer una familia, a lo mejor cristiana, católica, creyente, etcétera, si nunca favorezco esto en el hogar. Claro. Entonces, cualquier cosa que yo quiera realmente favorecer en mi hogar, tengo que tenerlo claro, ¿verdad? Eso es muy importante. Así. Y lo otro es, que me parece muy importante también, es trabajarnos a nosotros mismos, de manera personal. ¿Sí? Porque mientras más sanos, como decía, estemos, mientras más saludables estemos, pues mejor van a ser nuestras relaciones, porque a veces hay trauma, hay heridas que venimos arrastrando y nos juegan malas pasadas en la relación con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, o en cualquier tipo de relación. Gracias, María Ofelia, por este tiempo que nos has dispensado. Quisiéramos tenerte en otros temas, ¿verdad? Y puedes seguir iluminando pues el camino nuestro, el personal, ¿verdad? De muchas familias que nos escuchan. Y pues hacer de este camino, de este tiempo por el que estamos transitando por la tierra, ¿verdad? Un espacio agradable en donde todos podamos confiar. Creo que si algo podemos sacarle provecho es precisamente a la confianza, generar esa confianza entre las personas. Muy bien, amigos, hermanos, familias, televidentes, ya hemos llegado al final de este programa. Quedamos siempre comprometidos con ustedes, ¿verdad? Seguir profundizando en estos temas y esperamos verles el próximo domingo a través de la señal de Canal 12. Y recordemos siempre nuestro lema que dice: familia que reza unida, permanece unida. Que el Señor le bendiga. Bendecido Señor, la mía también.